Buenos días, qué bueno que están ustedes metro por metro a toda la República Dominicana por este canal del Sol, este programita que le está gustando a la gente, ¿eh? Bueno, los comentarios en las calles, la gente que me ve, me habla del programa y eso, como decía al final de ayer, pues me agrada porque uno sabe que vale la pena madrugar, ¿eh? Vale la pena levantarse a las 5 de la mañana para estar aquí con todos ustedes en este espacio metro por metro. Señores, en el día de ayer, gran revuelo a nivel mundial con la caída de la plataforma de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. O sea, no se pero esa foto no se me manda. Y esto, o sea, no, parece que hackearon la cuenta de la madre, ¿no? Que es Facebook. Un gran caos nacional e internacional en el día de ayer con la caída de la plataforma que ya se ha ido restableciendo en la República Dominicana. Ya está casi restablecida en un 100%, pero todavía hay mucha gente que ha estado cogiendo lucha en el día de hoy. Señores, en el día de ayer, tal y como también hablamos en este programa, el expresidente doctor Leonel Fernández se reunió en el Dominican Fiesta con una cantidad de movimientos que apoyan su precandidatura por el Partido de la Liberación Dominicana con mira a las elecciones del próximo año 20, ¿no? El doctor Leonel Fernández habló y dijo que va a demostrar con de una forma contundente en el Palacio de los en el Centro Olímpico, creo que es el día 5 o 6 de octubre, dice que no hay marcha atrás. Vamos a ver qué fue lo que dijo en el día de ayer el doctor Leonel Fernández en esa gran actividad en el Hotel Dominican Fiesta. Pueblo para volver a dirigir los destinos del país. Ni siquiera hemos comenzado. Estamos solo calentando el brazo del mundo bueno. Estamos en una medida de primavera. Y ya, sin embargo, se siente que estamos rotando el 50% de la intención de voto del pueblo dominicano. Leonel Fernández recibió el apoyo de movimientos externos y anunció la realización de un acto en mayo en el Centro Olímpico en defensa de la Constitución ante las gestiones de oficialistas de restablecer la repostulación del presidente Danilo Medina. Que va a publicar lo que puede armar el Centro Olímpico, mandaremos un mensaje. Y el mensaje es que en defensa de la Constitución de la República no hay más. Previo al encuentro, el coordinador del proyecto Leonel 2020, Radamés Jiménez, negó que sean los leonelistas la oposición al gobierno. A algunos compañeros a veces se le va la máquina, compañeros que son del equipo de Leonel Fernández, pero eso no representa al equipo del compañero Leonel Fernández. El Leonel Fernández no tiene vocero. El vocero de Leonel Fernández es Leonel Fernández. Jiménez. Claro. El doctor Radamés Jiménez, que es el coordinador de campaña del expresidente y aspirante a la nominación presidencial por el PLD, el doctor Radamés Jiménez. Dice él que algunos de los que andan con el doctor Leonel Fernández se le va la guagua y que ellos no son la oposición del presidente Danilo Medina. Lo cierto es que a veces se ve en las redes sociales y uno dice, pero caramba, yo no entiendo cómo que cierta gente son del PLD, están atacando las ejecutorias del gobierno. Porque se supone que si Danilo termina bien, eso se representa. Ahí estamos viendo la imagen del doctor Radamés Jiménez. Si Danilo termina bien, Leonel, Margarita, quien sea que venga, va a seguir porque es la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana lo que se juzga. Pero si Danilo finaliza mal por sus mismos compañeros, ¿usted se imagina? Porque aquí realmente usted no escucha a Hipólito Mejía por ningún lado hablando de oposición, hablando de las ejecutorias del gobierno. Usted no escucha a Luis Abinader hablando del gobierno. Usted no escucha a
A Elías Huesinchao, usted no lo escucha. Usted escucha tirando cositas así, Kiki Antún. Kiki Antún es el que más funda le tira al gobierno. Pero usted ve los grandes candidatos que concitan la atención del país, como Hipólito Mejía, como Luis Abinader, esa gente no hace oposición fuerte al gobierno de Danilo Medina. Mientras cuando pasa algo en el gobierno, quienes más atacan al gobierno son los mismos leonelistas. Que lo acaba de reconocer el doctor Radamés Jiménez, que se le va a verse la guagua a algunos. Y tienen que entender que el PLD es de todos los PLDistas. Y que el vocero de ese movimiento de Leonel Fernández. Miren, René Polanco, el alcalde de Santo Domingo Norte, ha demostrado que es un gerente al frente del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es una persona preocupada por los municipios de Santo Domingo Norte. René Polanco dijo que él prefiere que sus compañeros de partido no lo cojan como su candidato al próximo torneo electoral por problemas de basura, a que no lo escojan por haberse defalcado el ayuntamiento. Él lo dice porque el problema de basura es un problema momentáneo. Aquí no hay costumbre. La gente, usted, el camión pasa y recoge la basura y a los 10 minutos la gente saca la basura afuera. Eso pasa en todos los ayuntamientos del país. Mientras tanto, René Polanco está trabajando de campana a campana en ese ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y según las encuestas y según los números que yo manejo, no le gana nadie a René Polanco en Santo Domingo Norte. Está muy bien valorado, es un alcalde a carta cabal que defiende los intereses de todos los municipios de Santo Domingo Norte. Dije yo que el único alcalde que podría repetir en Santo Domingo Norte es René Polanco. Después todos los alcaldes que han estado en Santo Domingo Norte duran un solo periodo. Y René Polanco está trabajando. Trabajando para que se juzgue por sus hechos. Por sus hechos lo conoceréis. Y está trabajando de manera continua para que Santo Domingo Norte sea un modelo de municipio. Y mire que Santo Domingo Norte no cuenta con tantos negocios y con No. Santo Domingo Norte es uno de los municipios que menos negocios tiene. Menos infraestructura. Ahora que están hablando de que una plaza gigante, que sé yo qué, creo que Colinas Mall que van a poner ahí. Sin embargo, René Polanco vive trabajando y esforzándose para darle un servicio eficiente a los municipios de Santo Domingo Norte, recogida de basura, drenaje fluvial, asfaltado de las calles, canchas, gestionando el gobierno central obras, escuelas y todo para el municipio de Santo Domingo Norte. Eso es René Polanco, que ha salido un gerente. Y sus números están muy buenos. Muy buen valorado están los números del alcalde René Polanco en Santo Domingo Norte. Miren, se ha hablado mucho sobre las primarias abiertas, las primarias cerradas, la primaria gueto. Todavía la Junta Central Electoral no ha hecho ningún tipo de proclamación. En el día de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral está visitando los presidentes de los partidos políticos. Esperemos que vaya a la casa de todos los partidos, no solamente del PLD. Y ayer lo hizo con el Partido Revolucionario Dominicano. Ayer el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Blanco, pues estuvo chequeando el sistema de votación electrónico, que ustedes lo están viendo ahí en sus pantallas,
Y al finalizar, pues el ingeniero Miguel Vargas Maldonado manifestó que está creíble y confiable este proceso, que va a costar mucho dinero al Estado dominicano y por supuesto a nosotros los dominicanos, porque con el dinero de nosotros, los impuestos, es que se hacen estos trabajos. Vamos a ver, señor director, de algún cortecito del ingeniero Miguel Vargas Maldonado hablando sobre este caso. Parece que no lo tiene el señor director. ¿Eh? Alejandrina. Bueno, Alejandrina, hablando de la dama de hierro, Alejandrina Germán, ella dijo que ciertamente las mujeres en el PLD están preparadas para gobernar y que Margarita tiene todo el derecho de aspirar y de ser una candidata porque es una miembro distinguida del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué fue lo que dijo en el día de ayer la dama de hierro, Alejandrina Germán. Y es que la miembro de la comisión especial designada por el comité político que tendrá su cargo someter a la Junta Central Electoral una propuesta de padrón semiabierto planteó de forma tácita que optar por primarias abiertas fue una decisión acogida en el comité central y que no puede ser variada. Decidimos padrón abierto de la Junta Central Electoral, estamos decidiendo que el PLD no tiene control de su padrón y que puede votar todo el que quiera. Fue una acción que tomamos y debemos pensarlo antes de tomarla. Al respecto, el presidente de la Junta Central apuntó que la ley de partidos es clara al establecer la modalidad de primarias. Aquí hay una ley de partidos políticos y esa ley tiene unos postulados respecto de la forma en que los partidos toman su decisión. Nosotros al 6 de diciembre del año 2018 ya teníamos la decisión de los 5 partidos que van a primarias. La tomaron sus órganos hábiles jurídicamente para hacerlo. En otro orden, sobre las declaraciones de la vicemandataria Margarita Cedeño de que el país está preparado para ser administrado por una mujer, Alejandrina Germán se mostró de acuerdo con este planteamiento, pero no precisó si respaldaría los aprestos de Cedeño Fernández. Está por encima de lo individual. ¿Usted cree que es tiempo? ¿Es tiempo de una mujer hacerse? Claro que sí, es tiempo. Las mujeres en República Dominicana hemos obtenido avances importantes. Y yo siempre he creído, no ahora, que las mujeres no se ganan una posición por ser mujeres y por igualdad de derechos. Las mujeres se ganan una posición porque su trabajo le demuestra que han podido probar en la vida que somos iguales. Estas declaraciones fueron ofrecidas al término de una firma de acuerdo entre la Junta. Ya ustedes escucharon las informaciones de la dama de hierro, Alejandrina, que ha dicho claramente que el PLD pidió primarias abiertas, no puede estar y que no, que ya fue abierta y ya es abierta y fue aprobado por el Comité Central eso. Pero no, yo no entiendo eso. Yo no sé de quién es eso. Mire, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los centros educativos de Santiago que entregó el presidente de la República en el día de ayer. Vamos a la pausa y retornamos de inmediato con este espacio Metro por Metro. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Centro Dental Dr. Cabral. Hacemos que sonrías más. Ofrecemos el más moderno sistema de colocación de implantes dentales, sin cirugías, sin dolor y en menos de una hora tendrás la sonrisa deseada. Un personal altamente calificado y equipos de alta tecnología para ofrecerte los servicios de ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental, rehabilitación bucal en general. Ortoimplante Centro Dental Dr. Cabral. Estamos ubicados en la autopista San Isidro, Santo Domingo Este, República Dominicana. Llámanos a los teléfonos 809-788-1264 y 809-788-9227. Ortoimplante Centro Dental Dr. Cabral. Hacemos que sonrías más. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido.
Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar porque éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etcétera. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. Carne, para mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Estamos de regreso metro por metro a toda la República Dominicana. Recuerden, señores, el especial de Orto Implante. Colóquese su implante en tal, sin cirugía, sin dolor. En menos de una hora usted puede tener la sonrisa que siempre ha deseado. Con solo $385, su equivalente en pesos, usted se coloca su implante en tal, sin cirugía, sin dolor. Ya usted puede tener una sonrisa hermosa. Orto Implante, la autopista de San Isidro. Orto Implante está en los Cacicazgos, en la Enriquillo. Y Orto Implante próximamente en Santiago, en Los Jardines. Orto Implante, hacemos que sonrían más. ¿Y el turismo dental? El turismo dental es único. Habitación con aire acondicionado, sala, comedor. Y aparte todo es un vehículo para buscarlo al aeropuerto. Eso es increíble, todos los servicios que tiene Orto Implante. Y las baterías se llaman Cometa, baterías LTH, distribuye para toda la República Dominicana el grupo Cometa. Estamos en la Isabel Aguiar, San Vicente de Paúl y también estamos en Santiago. Baterías Cometa, baterías LTH. Ahí es que prende. Señores, tal y como dije al inicio, antes de irnos para la pausa, el presidente de la República entregó 7 centros educativos en la provincia de Santiago de los Caballeros. Vamos a ver, ahí estamos viendo imágenes del corte de la cinta, donde también está el presidente de la República, los directores y el ministro de Educación. Politécnico y un liceo dice que se va a beneficiar 5,250 estudiantes del Politécnico Maestra Elsa Brito de Domínguez. Con las que ascienden a 106,123
para un 68% de la matrícula de alumnos de la jornada escolar extendida en la provincia de Santiago. Muy bonita estructura del presidente de la República. Mire, hay un problema con el asunto de los jets, los Boeing, los 737. El presidente norteamericano Donald Trump prohibió el aterrizaje de esos aviones en Estados Unidos. Hay muchos pasajeros, miles de pasajeros varados en la República Dominicana porque estos aviones no están permitidos aterrizar en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Donald Trump autorizó a el IDAT en la República Dominicana a que permita el aterrizaje de esos aviones aquí. Lo que no lo permiten es que esos aviones vayan a territorio norteamericano. Así es que vamos a ver en el día de hoy cómo se van a transportar estas personas de los vuelos, los Boeing 737 más 8 y 9. El presidente de Estados Unidos suspendió la operación de los aviones, esto. Así es que hay más de 100. Así que si usted va a volar en los próximos días, en los próximos meses, en uno de estos aviones 737, pues póngase de acuerdo con la línea aérea con tiempo para que se evite estos problemas que están teniendo estos pasajeros en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Punta Cana y en otros lugares donde había previsto pues que estos aviones volaran a territorio norteamericano. En otra información, el ex diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicito Castillo Semán, Vinicito Castillo dice que la situación está tan difícil para el gobierno que según los números, encuesta en el Palacio y estrategia, ¿no? No aconsejan a Danilo que hable en marzo de reelección. En este ambiente de rechazo al gobierno, sería un suicidio político plantear que se quiera quedar más allá del 20. Esto lo tuiteó Vincito Castillo Semán, que era parte del gobierno, su partido, la Fuerza Nacional Progresista, y que ahora no sabemos de qué lado está. Mucha gente dice que está del lado del doctor Leonel Fernández. Lo cierto es que siempre salen estas bombas. Según la encuesta publicada hace unas semanas por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, el presidente de la República, está muy bien en todo el país. Donde menos está es aquí en la capital y tiene un 60 más o menos. Entonces, esto viene a contradecir lo que dice el ministro administrativo de la presidencia, que según tres encuestadoras que tienen, los números le dan al presidente de la República para seguir y que aparte eso garantice el triunfo en la primera vuelta. Entonces hay que ver quién está diciendo la verdad, si lo dice José Ramón Peralta o lo dice Vincito Castillo Semán. Porque según José Ramón Peralta, los números están para que Danilo gane en primera vuelta un tercer periodo. Pero para Vinicito Castillo Semán dice que los números están muy mal valorados y que por eso el presidente no va a hablar. El presidente no va a hablar en marzo, eso lo sabe todo el mundo, que el presidente ya habló el 27 de febrero. Ya el presidente habló el 27 de febrero, señores, el presidente no va a hablar más. De eso no se va a referir más, que el presidente va a hacer una locución, no. Ya el presidente dijo que él está en la mejor disposición de seguirse sacrificando para seguir sirviéndole al pueblo dominicano. ¿Y usted quiere que hable más de ahí? Ahora, mucha gente, ahí se está diciendo el Partido Reformista y el PRM que ellos no van a apoyar esa pieza en la Cámara de Diputados. Mientras dice Elpidio Báez, diputado del PLD, que sobran los votos, sale un comunicado en el día de hoy
del PRM y el Partido Reformista y el vicevocero del Partido Reformista, Pedro Botello, dijo ayer que va a poner una horca, un mural, frente al Congreso para que cada uno de los diputados reformistas que voten por la pieza van a estar puestos ahí sus nombres. ¿Y qué le importa un carajo a un diputado que sabe que no va a seguir, que sabe que no va a salir? Y si le dan su cuarto, y si le dan su cuarto, por aquí todo el mundo sabe cómo que se pasan las piezas. Y así que se sabe, aquí todo el mundo sabe cómo es que un diputado de un partido se pasa para otro partido. Porque aquí hay muchos diputados que no han hecho nada por su provincia ni por su municipio, que no van para ningún lado. Y si consiguen 10 o 15 millones de pesos, está malo eso. ¿Eh? ¿Qué usted haría con 15 millones de pesos o una pensión para su casa? Entonces, lo cierto es que todavía el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, no se decide, a pesar de que todas las cosas son fríamente calculadas. El presidente de la República es un gran estratega político y sabe muy bien cómo hacer sus cosas y en el momento para hacer las cosas. El día que usted menos espere, porque yo no creo que él se va a ir a su casa sin reformular la Constitución para poder volver en el 24, en el 20, si es que él no va en el 20. Yo entiendo que él, aunque no vaya, debe de estar habilitado, como todos los dominicanos, de poder presentarse cuando él quiera. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final del programa por el día de hoy, señores. Mañana, si Dios nos lo permite, estaremos de vuelta con ustedes con este espacio metro por metro por este canal del Sol. Sigan con esta programación que está buena para ustedes mantenerse informados de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Yo les recomiendo que se mantenga en sintonía con este canal del Sol. Hasta mañana.